buenas y bienvenidos a la Fanica. Hola, muy buenas, bienvenidos. Aquí estamos ya en otra carrera más, una semana después. Aquí estamos en Elkhart Lake, en el condado de Wisconsin, donde vamos a vivir la segunda carrera de esta Fanny Cup, maravilloso torneo que nos vamos a divertir. De momento nos dio dos buenas carreras en Indianápolis y que hoy pues nos va a dar otras dos carreras maravillosas en este circuito del Elkhart Lake Road America. Un circuito maravilloso, espectacular. Se me acaban los calificativos para este circuito que a mí personalmente me encanta. Y que nos vamos a encontrar un circuito casi idéntico a Indianápolis. Un circuito con mucha velocidad, bastantes rectas, también zonas reviradas. Pero con la particularidad de que este circuito es un poquito más estrecho que el circuito de Indianápolis. Así que bueno, qué decir de este circuito maravilloso. Bueno, vamos a ir ya chupando, vamos a dejar de chupar cámara, nos vamos a lo que es el circuito, el que vamos a hablar ahora mismo. Ahí vemos ya los tiempos, las últimas vueltas que se están haciendo ya a falta de 4 minutos y medio para finalizar esta sesión de prácticas, en la que de momento el mejor tiempo lo ha marcado Carlos Ródenas con un 2:17.6. Detrás viene el Lotus de Carlas Povil, que no pudo estar en la anterior carrera, a 11 milésimas nada más. Luego está tercero Marcelo Hermano, ya a 9 décimas. Y luego tenemos ahí un grupito con Jesli, con Rubén Artiaga, que es otra de las incorporaciones. Vamos a poner una cámara un poquito más centrada ahí. Ahí vemos ya a Rubén Artiaga, piloto que se ha apuntado en esta segunda carrera. Y también tendremos por aquí... si lo veo, me parece que estaba antes por aquí, pero ahora no lo veo. Bueno, aquí tenemos a Carlas Povil con ese Lotus de color negro y naranja, precioso, la verdad. Y creo que se me ha ido por ahí un piloto que me parece que faltaba. Ah, bueno, Alberto Pereira también, otra incorporación con ese Audi verde. Ahí le tenemos de momento marcando el 16º mejor tiempo, no ha marcado tiempo aún, aunque sí ha estado practicando prácticamente toda la tarde. Ariel Zatoni, Mario Fernández, que ahí le tenemos. Y bueno, vamos a hablar un poco de este circuito maravilloso, el circuito de Road America, que tiene 6.515 metros de extensión. Fue inaugurado en el año 1955 en Elkhart Lake, en el estado de Wisconsin, al norte de Estados Unidos. Y bueno, entre las categorías, pues normal, pues es un circuito muy reconocido, sobre todo en las categorías americanas, la antigua Champ Car, la IndyCar ahora mismo, y también la antigua American Le Mans Series y ahora la, lo podríamos decir, el WeatherTech IMSA. Y también han corrido sobre todo a partir de 2010, la NASCAR Xfinity Series. La verdad es que es curioso. Y bueno, viendo también una pequeña lista de ganadores de kart y champ kart también y de IndyCar, pues tenemos una lista de nombres muy, muy interesantes, como son por ejemplo Mario Andretti, que ganó en tres ocasiones con los champ kart en el 83, 84 y el 87. También Michael Andretti, Emerson Fittipaldi. Uy, qué mal me ha salido. Emerson Fittipaldi, que también ha ganado en tres ocasiones. También tenemos a Jacques Villeneuve, el mítico piloto de Ferrari también. El mítico piloto canadiense. Alex Zanardi también ha ganado en esta carrera. Y bueno, los que sigan la IndyCar actualmente, pues estarán contentos, tendrán un buen recuerdo, porque este año ha conseguido ganar Alex Palou en este circuito.
Así que bueno, interesante lo que se nos viene por delante. Así que circuito precioso, maravilloso el que estamos viendo aquí. Ya queda menos de un minuto para llegar al final de esta sesión de prácticas. Y si os parece bien, vamos a pasar a, vamos a pasar a mirar la clasificación general de este campeonato. Ahí lo tienen. De momento, con Ezequiel terminando a la cabeza, consiguió 48 puntos en las dos carreras. Le sigue segundo Rubén Conchuela con 43. Tercero con 41, empatado en esa tercera posición, Diego Troitas y Chefo Durán. Ródenas quinto, Marcelo Hermano sexto, Yesli séptimo, Miguel Torres octavo, Diurca Zújar Bañares en novena posición, Sergio Mengual décimo, Moisés Cantón, que en esta carrera no estará. Ahora explicaremos por qué. Y Juan Batista, décimo segundo, Juan Aguiar, décimo tercero, Kevin Fernández, décimo cuarto, y a partir de ahí, décimo quinto, Zatoni, Rubén Álvarez, Diego Álvarez Martín, Tony Pérez Serrano, Óscar Sáenz, Mario Fernández, Camaño y Jordi Pastor cierran los que tienen puntos. Después no tenemos ni Alberto Pereira, Rubén Arteaga, ni Sergi, Klaus Martini, que a última hora no ha podido participar en esta carrera tampoco. Ni tampoco puntuaron Ángel Iglesias y Víctor Jiménez Verdoy. Se nos olvidó comentar eso. Que en estas carreras puntúan los 20 primeros. Así que bueno. Bueno, vamos a leer un poquito el chat, a ver qué tal está, que ya ha empezado interesante. Bauerman, ahí tenemos a Bauer, que dice que se vienen los guamazos. A Todd Trapp, que creo que es Carlos Saudet, si no me equivoco. ¿Algún valiente con el KTM? Creo que no. Creo que al final el que iba con el KTM creo que era Klaus Martini, creo yo. Bueno, hablando Bauer y Audet, primero de presionar, forzar el error de otro. Bueno, muy complicado. También saludamos a Diego Troitas, que creo que a última hora tampoco va a poder participar en esta carrera. Así que bueno, perdemos a alguien que nos dio bastante espectáculo en la carrera anterior. También tenemos a Luis Hause. Los saludamos desde aquí a los que nos están viendo en Twitch. También estoy en YouTube y en Trovo. Bueno, Diego Troitas, mañana en principio me dan el alta y para casa. Uf, pero bueno, me he perdido algo en el Discord, ¿eh? No he visto el chat de Discord, pero joder. Me vas a tener que explicar un poco. Y bueno, aprovechamos para saludarle y que se recupere pronto. Y ojalá que pronto esté aquí. Bueno, ya ha comenzado la clasificación a todo esto. Mientras estamos ya viendo, por ejemplo, a Carlos Ródenas, el autodirector que se ha quedado ahí. Aunque nos vamos a quedar de momento con el líder, con Ezequiel terminando. De momento ningún piloto ha marcado tiempos. Y me parece que hoy no voy a tener el mapa disponible, me parece. Vamos a ver quién empieza a marcar tiempo. Que me atrevería a decir que es Carlos Ródenas y Carlos Povil. El primero que marca tiempo ya está en esa primera curva del circuito de Road America. En la que las primeras curvas no tienen nombre. Luego llegamos a esa segunda recta, la recta trasera, para llegar a la Moraine Sweep. Vamos a subirnos al morro de Carles Povil para ver esta primera vuelta en esa recta, larga recta, dirigiéndose a la curva 5, la Moraine Sweep. Curva muy cerrada, con una fuerte frenada, la frenada más fuerte de todo el circuito, me atrevería a decir. Luego esa pequeña subida, ese pequeño remonte hasta la curva 6, otra curva de izquierdas. Aprovechando el piano y directamente a las 7 y la recta de Harry Downs. Ahí la vemos.
para llegar a otra fortísima frenada de izquierdas, la curva 8, para encarar la curva 9, el carrusel, 9 y 10. Ahí lo vemos, el curvón carrusel. Ahí lo vemos. Encara ya la recta donde hay una pequeña chicane que usan los indies. Y la kink, curva 11. Uf, la ha cortado, parece. Me ha dado la impresión de que la ha cortado demasiado. No sé si le cortará. Bueno, llegamos a esta pequeña curva que es la Kettle Bottoms. Y llegamos a la 12, Canadá Corner. Curva Canadá. Subimos a esta pequeña curva ligera de derechas que es Thunder Valley. La Bill Mitchell. La Bill Mitchell Bend. Y llegamos ya a la curva 14 para encarar la Road America Stake. Una recta con un pequeño cambio de rasante. Bueno, un pedazo de cambio de rasante que antiguamente era un quebradero de cabeza, sobre todo para la aerodinámica, porque podía salir volando. Bueno, ahí tenemos ya los primeros tiempos. De momento, Ariel Zatoni marca el mejor tiempo. Ahí lo tenemos. Vamos a ver por detrás. Parece que Cherminando ha ido al box. Ha tenido algún error y no ha podido marcar tiempo. Ahí está Conchuela, Marcelo Hermano. Marca tiempo. Vamos a ver, por ejemplo, a Diurka. Por ahí. Ah, bueno, mira, Moisés Cantón pensaba que no iba a venir. No habíamos sabido mucho de él porque, bueno, hay que hablar de la actualidad, hay que hablar de lo que está pasando en Canarias. Tenemos pilotos canarios, obviamente, y creo que comentaban que Moisés era de por allí. Y estaba leyendo a Diego Troitas, una operación de apendicitis. Vaya, hombre, qué mala suerte. Bueno, pues espero que no haya sido mucho y que te recuperes, Diego, y estés pronto en dando caña. Bueno, como decimos, hay pilotos canarios. De momento parece que no tengamos constancia de que ninguno haya sido directamente, por lo menos de la comunidad, directamente afectado por el volcán que está arrasando la localidad de Todoque, toda esa zona de Cumbre Vieja. Y bueno, ¿qué podemos decir? Hay que mandar ese apoyo a todos los afectados. Espero que todo pase pronto y que puedan recuperarse. Y bueno, también mucho apoyo a esos héroes sin alas, los servicios de emergencia que siempre velan porque todo vaya bien. Bueno, estamos viendo a Jesley, que de momento no ha marcado tiempo. Pasando por esa curva carrusel, de momento primera posición para Ariel Zatoni, 2:17.9. Primer tiempo por debajo de 2:18. La verdad es que estaban comentando eso los pilotos, que por debajo de 2:17, en 2:17, pues iba a ser un tiempazo descomunal. Vamos a ver a Cherminando si está en vuelta. De momento no. Así que nos vamos a quedar con Jesley, que ya va a terminar de momento mejorando su propia vuelta. No ha marcado tiempo todavía. Bastante bien el piloto de Sim Racing RS. Y está de momento perdiendo 4 décimas con el tiempo de Ariel Zatoni. Conchuela, que de momento se ha quedado a 2. Carles Povil se ha quedado 3 décimas. La verdad es que luego tenemos ahí a 3-4 pilotos que seguro que nos van a dar espectáculo, ¿eh? Aquí va a estar divertido. Bueno, último sector y Jesley que marca la sexta posición. Ahí lo tenemos. Vamos a hacer un ligero repaso ya que ha pasado la mitad de la clasificación. Ahí vemos de nuevo a Ariel Zatoni, que vuelve a salir a pista, que marca de momento la pole provisional. Segundo es Rubén Conchuela, que le vemos ahí. Ganó la segunda carrera de la primera cita, de la anterior cita de Indianápolis. Ahí le vemos aprovechando al máximo los límites de pista. Tercero, marcando el tercer mejor tiempo, Carles Povil, que debuta en este campeonato. No pudo estar en Indianápolis por motivos personales, creo que los comentamos. Justo a última hora un familiar, pues
se fue al hospital y tuvo que irse, así que bueno, esperemos que le esté, que esté mejor y que sin ningún problema. Vemos ahí ahora cuarto a Marcelo Hermano. Marcelo Hermano, que el uruguayo pues también dio bastante espectáculo con ese precioso Porsche Cayman, ¿eh? Precioso ese coche. De momento no está mejorando su propio tiempo. Le está valiendo para ser cuarto a cuatro décimas de Zatoni. Quinto se sitúa Chefo Durán. Ahí le tenemos con ese Audi GT4. Precioso. La verdad es que ese esquema de colores, pues la verdad es que me gusta. ¿Qué le vamos a qué vamos a decir? Bueno, vamos a seguir saludando. Saludamos también en Twitch a Beth Civit, que nos dice buenas noches. Buenas noches a ti también. Buenas noches si nos estás viendo desde España. Estamos aquí disfrutando. Bueno, vemos a Chefo Durán. Uy, cuidado que se nos pierde un poquillo los overlays. Ahí está. Vamos a volver, por ejemplo, con Chuela. No. Vamos a intentar, pues vamos a ver, por ejemplo, a terminando. Vamos a ver que va a terminar la vuelta. A ver qué tiempo marca. Ya encarando la Bill Mitchell Bend y la curva 14. Va a llegar ahí a la línea de meta. De momento no mejora el tiempo de su compatriota Ariel Zatoni, el piloto argentino. Llega a la recta de meta y para el crono en 2:18.6. Primer sector en morado. Y bueno, ojo, porque Chefo Durán marca el mejor tiempo ahora. 2:17.8. Le saca nada más 7 milésimas a Ariel Zatoni. Bueno, 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 que ya están empezando aquí a mostrarse. Se están empezando a mostrar las cartas. De momento, Chefo Durán primero, segundo Zatoni, tercero Conchuela, cuarto Povil, quinto Hermano, sexto Yesli, séptimo Ródenas, octavo Terminando, noveno es Diurka, que sale ahora del pit lane, décimo Sergio Mengual, undécimo Cantón, y a partir de ahí Álvarez Martín, Juan Aguiar, Kevin Fernández, Miguel Torres, Mario Fernández, Camaño, Batista, Rubén Álvarez, Pereira, Jordi Pastor, Ángel Iglesias, Víctor Jiménez Verdoy y Sergi. Después no han marcado tiempo ni Rubén Arteaga, ni Óscar Sáenz, ni Toniz Pérez Serrano, ni Alejandro Tomeno. Aquí tenemos a Tomenaco, al gran Alejandro Tomeno, que de momento no ha marcado tiempo, aunque le queda poco, le quedan 3 minutos y medio. Sí, las vueltas se están marcando en 2:10, en 2:30, ¿eh? Va a tener una sola oportunidad. Bueno, vamos a ver a Ariel Zatoni, porque parece que va a intentar devolverle a Chefo Durán la vuelta rápida. Encarando la última curva, marcando en morado los dos sectores. Vamos a ver. Ahí está. Y bueno, 2:17. 5. Menudo tiempazo se acaba de marcar Ariel Zatoni, que le saca 2 décimas a Chefo Durán. Vamos a ver si responde Chefo Durán, que de momento el primer sector sí lo ha conseguido superar. El segundo ha perdido medio segundo. Vamos a ver si lo intenta Chefo Durán, que me parece que va a tener una vuelta más. Vamos a ver si Zatoni sigue. Zatoni va a intentar seguir por ahí. Terminando, vamos a ver Terminando, que de momento se ha quedado ahí. Y Chefo, que se va al pit lane. Pues bueno, parece que Zatoni sigue mejorando su propio tiempo. Se va a quedar la pole. A lo mejor Chefo pues ha cometido algún tipo de error y no ha podido mejorar su tiempo. En el último intento hizo un 2:18.0. Y ya creo que no le va a poder dar tiempo. No le va a dar tiempo a llegar. Y bueno, vamos a quedarnos con Tomeno. Bueno, Tomeno parece que al final ha decidido no marcar tiempo y hacer un no quali challenge. No le va a dar tiempo ya, creo, a marcar vuelta. Así que bueno, Zatoni se va al box. Vamos a ver Marcelo Hermano. De momento no tiene oportunidades. Nos quedamos con Terminando. Creo que
Sí, ha llegado a la línea de meta. Vamos a quedarnos con Cher mirando porque parece... podría ser a priori la única amenaza, ya que Yesli, vamos a mirar a Yesli. Bueno, el primer sector lo ha marcado en morado, pero el segundo... ¡Bueno! El tercer sector en morado y se coloca tercero. Buena vuelta de Yesli. Buena vuelta de Yesli. Vamos a ver Marcelo Hermano, que de momento sí, también mejora su propio tiempo. Vamos a ver si consigue colarse en ese top 5 en la parrilla de salida cuando queda ya un minuto. Tiene delante el BMW, creo que es de Arteaga, si no me equivoco. Ahí está, aprovecha el rebufo, trabajo en equipo, mejora y se coloca quinto por delante de Carles Povill. Vamos a ver Diurca, vamos a aprovechar, bueno, vamos a ver Cherminando, ojo Cherminando. Ha marcado en morado el primer sector, pero no sé si le va a dar tiempo. Su última vuelta ha sido invalidada por límites de pista, así que bueno, vamos a ver. Ahí nos llega ya el marcador de los últimos 20 segundos. No va a llegar, así que la pole va a ser para Ariel Zatón y se va a quedar a poco, ¿eh? Se va a quedar a poco Ezequiel Cherminando. Segundo va a salir Chefo Durán. Tercero, Yesli. Cuarto, Conchuela. Quinto, Marcelo Hermano. Povill, Diego Álvarez Martín, Carlos Ródenas, Mario Fernández. Y décimo, Cherminando, ¿eh? Ahí está, ya se para la sesión. Llega todo a cero. Mientras vemos la clasificación final de esta quali, en la que, como hemos dicho ya, las 10 primeras posiciones. Y un décimo será Sergio Mengual. Décimo segundo, Diurca. Décimo tercero, Arteaga. Décimo cuarto, Moisés Cantón. Décimo quinto, saldrá Juan Aguiar. Décimo sexto, Kevin Fernández. Décimo séptimo, Miguel Torres. Décimo octavo, Rubén Álvarez. Decimonoveno, Oscar Sainz. Vigésimo, Caamaño. Vigésimo primero, Juan Batista. Vigésimo segundo, Alberto Pereira. Posición 23 para Jordi Pastor. 24, Ángel Iglesias. P25, Jiménez Verdoy. P26, Sergi. P27, Tony Pérez Serrano. Y cierra la parrilla en la 28ª posición, Alejandro Tomeno. Bueno, pues se aceptan apuestas. Se aceptan apuestas. Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero tenemos, por ejemplo, sorprende ver al líder del campeonato, a Ezequiel Cherminando, que solo ha podido hacer la 10ª posición. Y bueno, Conchuela, que también se ha quedado bastante atrás, también en la 4ª posición. Han sorprendido ahí a Ariel Zatón y Chefo Durán y Yesli. La verdad es que va a estar muy interesante. Y bueno, también va a estar muy interesante el grupo medio. También por atrás, es que esto es la Funny Cup, Funny de divertido. Así que, ¿qué podemos decir? Va a estar interesante lo que va a ocurrir en la pista. Y bueno, si os gusta lo que veis, ya sabéis que podéis buscarnos en Race Room Spain, buscarnos en la web, en nuestras redes sociales, entrar en nuestra comunidad de Discord y ahí podréis apuntaros en todos los campeonatos para disfrutar en la pista, como con la Funny Cup, como las Open Series y la Handbag Trophy y muchos, muchos más campeonatos, también muchas comunidades. Así que bueno, bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Y bueno, lo que nos comenta, por ejemplo, a Todd Trapp, Carlos Saudet, si no me equivoco. Coméntame si eres... yo sé que... No, o es Jordi Audet. Es que no me acuerdo. Yo sé que creo que es Audet, me parece. Coméntamelo en el chat. Y bueno, también si podéis comentarme si se escucha bien el directo, si se me escucha bien el micro y el sonido de circuito, para dar un pequeño retoque a los niveles, por si se escucha mucho o poco. Y bueno, lo que decía es que clavar un tiempo en este circuito es complicado, y la verdad es que sí. Es un circuito, como decimos, rápido, y no es como Indianápolis, porque es más estrecho, es bastante más estrecho. Obviamente, es
tiene anchura, pero no es como sería, por ejemplo, Indianápolis o Mid-Ohio, que va a ser el próximo circuito que visitemos. Va a ser un circuito interesante. Bueno, pues termina ya el calentamiento, el warm-up. Así que bueno, todo listo para que comience esta carrera maravillosa. Vamos a ver si hoy el helicóptero nos funciona bien. Ya que la semana pasada en Indianápolis no nos iba muy bien. Bueno, os agradezco a todos y vale, aquí me dan buenos comentarios de que se escucha muy bien. Parece que los ajustes que he hecho pues funcionan a las mil maravillas. Gracias a todos. Y bueno, preparaos porque va a comenzar esta carrera en el circuito de Road America, en Elkhart Lake, Wisconsin. Circuito maravilloso de 6.515 metros en donde disputaremos dos carreras de 20 minutos. Bueno, va a comenzar ya la carrera. Todos ya listos. Va a comenzar la carrera. Se va a poner el semáforo en verde. Vamos a ver que desaparecen coches. Vamos a ver, buena salida ahí de Chefo Durán, que se coloca primero. Zatoni ahí está detrás. Vamos a ver, ahí está Chefo Durán, que ha conseguido adelantar a Zatoni. Zatoni aguanta el paralelo y de momento sale primero Chefo Durán de la primera curva. Espera por detrás Yesli. Tranquilamente, pacientemente, ahí está. Primeras curvas. Vamos a ver, de momento todo bien en la parte trasera. Ahí vemos a Moisés Cantón, por ejemplo. Vemos a bastantes duelo chapa a chapa. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Ahí vemos cómo van en la recta buscando la Morain Sweep. Llegamos a la Morain Sweep y vamos a ver. Ahí vemos a Jesny que intenta hacer una trazada diferente. Le cierra ahí a última hora a Marcelo Hermano. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Vemos ahí a los demás pilotos aguantando los demás. De momento mucho movimiento ahí. Vemos a Kevin Fernández, a Batista. Por detrás también Jordi Pastor, Sergi Victor. Jiménez Verdoy y cuidado que se ha quedado atrás terminando. Terminando ha tenido problemas y se ha quedado atrás. Y vamos a ver, Tomeno ya va el 22º, ¿eh? Cuidado porque estamos viendo bastante movimiento ahí. Vamos a ver hacia dónde miramos. De momento las tres primeras posiciones que se escapan. Chefu Durán, Zatoni y Yesli. Después hay un grupo con Conchuela, con Marcelo Hermano, Ródenas y Povil. Ahí los vemos intentando adelantar el Lotus de Povil, que venía postulándose como uno de los favoritos en la carrera, por lo menos en las primeras posiciones. Y bueno, vemos ahí cómo van pasando todos los pilotos. Ahí vemos que se salen algunos por la hierba, haciendo la táctica del calamar. Vemos también por ahí a pilotos, a Cantón, vemos a Aguiar, vemos a Sainz. Preciosa ahí, los paralelos, maravilloso. Esa. Todo lo que está pasando ahí. Bueno, vemos a un piloto que se sale por ahí. Creo que es Rubén Álvarez. Vuelve a la pista. Bueno, era un Lotus. No, era Víctor Jiménez Verdoy. Bueno, primera vuelta ya completada. De momento con Chefo Durán primero. Zatoni segundo. Tercero Yesli. Cuarto Conchuela. Quinto Hermano. Sexto Ródenas. Séptimo Povil. Octavos Diurca Sújar Bañares, noveno Martín, décimo Cantón. Y de momento, pues no sé a dónde mirar porque el overlay me está volviendo loco. Bueno, vemos por ejemplo a Cantón con Rubén Arteaga. Ahí está, intenta adelantar por fuera, muy complicado ahí. En esas curvas, esas dos primeras curvas que son bastante amplias. También permite, sobre todo la primera curva, ser muy optimista, ya que tiene una pequeña. Un pequeño escape de cemento. Hay un exterior de cemento que te permite ser bastante optimista a la hora de trazar la curva, ya que te puedes salir un poquito, aprovechar los límites. Y además que es bastante amplia. Bueno, vemos ahí a Sergio Mengual, que ahora está intentando deshacerse de Cantón. Está peleándolo ahí el piloto de Extreme Racers. Y se toca ahí, se toca ahí, se toca ahí. Sigue Sergio Mengual, que consigue adelantar a Moisés Cantón.
Ahí está. Buscando ya Mengual. Próxima parada, Rubén Artiaga. Bueno, pequeña interrupción, perdonad, que me han interrumpido aquí un momento. Y vamos a volver ahora aquí arriba, porque cuidado, que Ariel Zatoni ya se ha vuelto a echar encima de Chefo Durán. También tenemos ahí un bastante, ya se están peleando, ya se están poniendo ahí bastantes grupos. Se está dividiendo ya un poquito la cosa. Tenemos este grupo liderando de Chefo, Zatoni y Jesli. Luego detrás tenemos a Conchuela y a Marcelo Hermano. Después a un segundo a Ródenas, Povil, Diurca. Diego Álvarez Martín ya se queda ahí un pelín descolgado a un segundo con Rubén Arteaga, Sergio Mengual, Cantón. Aguiar también está ahí medio acercándose. Vamos a ver ahora aquí en la primera curva a ver si consigue echarle el coche encima. La aceleración del Lotus, que es mayor que la del Audi. Ahí está, se pone en paralelo. Y consigue adelantar a Ariel Zatoni. Buen adelantamiento del piloto argentino. En el momento va a tener el liderato. Aunque cuidado, ahí está otra vez Chefo Durán a punto de salirse. Jesli, que le sale una advertencia de track limits. Vamos, va a tener que reducir un poquito. Vamos a ver. Y bueno, por detrás, terminando, que se ha quedado estancado en la 22ª posición. De momento sería muy malo para él, ya que hasta el vigésimo solo puntúa. Se quedaría fuera de los puntos. Vamos a ver, ahí está Jesli. Y vamos a ver Tomeno, que está aquí ahora. 17ª posición ya para Tomeno, que había salido último intentando hacer la remontada. Y vamos a ver, porque el duelo entre Zatón y Chefo en ese momento se está saldando con el acercamiento de Rubén Colchuela, Marcelo Hermano, Ródenas, que intenta aguantar ahí. El piloto de Hispania Sim Racers está aguantando en la 6ª posición. Muy buena carrera la que está haciendo, con un ritmo bastante parejo. Y bueno, vamos a ver. Ojo, que lo está intentando Jesli por dentro con Chefo Durán. Bueno, lo intentó por dentro, por fuera Jesli. Muy complicado ahí en esa curva del carrusel. Y esto de momento es oxígeno para Ariel Zatoni, que ya se escapa un segundo y medio. Vamos a ver. Ahí está Jesli, que va a intentar adelantar en esa curva 12, la Canadá Corner. Ahí está. Subimos en el plano subjetivo. Volvemos a salir a la pista. Ahí está. Intenta el interior en la última curva. Muy complicado ahí trazar esa última curva de, y le vuelve a salir la advertencia de track limits. Cuidado, porque ahora va a tener que reducir un poquito, aunque sigue ahí el rebufo de Chefo Durán. Ahí está Chefo Durán, que aguantando de momento al piloto de Sim Racing RS. Y cuidado, que ya está ahí Rubén Conchuela y Marcelo Hermano, cuidado, que parece que Chefo Durán pues está formando un trenecito interesante, al que también se está uniendo Carlos Ródenas. Bueno, pues una pelea por el podio vamos a tener aquí. Va a estar interesante. Vamos a ver ahora la recta trasera. Volviendo Jesli a esa lucha por la segunda posición. Jesli, Chefo Durán. Vamos a ver qué es lo que ocurre a la llegada a la frenada. La frenada más fuerte, la Moraine Sweep. Cuidado. Uy, bueno, Chefo Durán se va por fuera. Se pasó de frenada. Va a tener ahora toda la ventaja y Jesli, que consigue la segunda posición. Vamos a ver ese duelo. Ahí vemos. Uy, perdón, que se me vuelve loco todo. Vemos la repetición. ¿Qué ha ocurrido en ese adelantamiento de Jesli a Chefo Durán? Ahora vamos otra vez en esta lucha titánica. Aquí vemos otro grupito interesante que lidera en la 8ª posición Carles Povil, seguido de Mengual, Diego Álvarez Martín, Moisés Cantón, Artiaga, Juan Aguiar y Batista. Bueno, menudo grupito hay aquí formado. Va a estar divertido.
Y por detrás está a 4 segundos Alejandro Tomeno, que se acerca ya en la 16ª posición en ese intento de remontar hasta, de momento, la 10ª posición, que sería la pole para la segunda carrera. Vamos a ver ahora a Chefo Durán, que está también ahí. Intentan pelear los demás pilotos de... con Conchuela, con Ródenas, con Hermano. Ahí vemos a Moisés Cantón. Vamos a ver también a Rubén Artiaga ahí peleando. Cuidado, que le intenta meter el coche ahí Juan Aguiar. No lo consigue. Llegan a la recta de meta. Y Chefo Durán, que vamos a ver si ha conseguido adelantar. Está ahí pegado al Porsche de Yesli. Va a intentar de nuevo adelantar. De momento apura la frenada, pero consigue mantener la raya Yesli. Conchuela, que se pega mucho. Vamos a ver, porque puede que ahora intente meter el coche. Se está saliendo de la aspiración. Ahí está de nuevo la recta trasera. Intenta tapar lo máximo Chefo Durán, que parece que adolece un poco de ritmo el Audi aquí en este circuito. De momento, los BMW, los Porsche y los Lotus más rápidos en este circuito. Vamos a ver si ahora consigue frenar bien, no salirse Chefo Durán. Parece que sí, ahora sí lo ha conseguido. Sí ha conseguido retener el coche. Vamos a ver por detrás. Ahí vemos a Diego Álvarez Martín. De momento en la 10ª posición, pierde la posición con Sergio Mengual. Se escapa Povil, que... y bueno, peleando por la primera línea de la segunda carrera en este grupito, en el que, como decimos, está Sergio Mengual, Diego Álvarez Martín, Rubén Arteaga, Juan Aguiar, Moisés Cantón y Juan Batista. Ahí lo vemos. Precioso la lucha aquí de los pilotos españoles. Va a estar interesante, ¿eh? Bueno, vemos ahí que nos sale que si slowdown, que si slowdown. Hay muchas advertencias. Y bueno, vemos que parece que hay piloto trompeado. Sí, es Oscar Sainz. Ha trompeado. Nos salía la advertencia ahí. Vamos a ver, vamos a seguir en esta lucha. Diego Álvarez Martín y Rubén Arteaga, que van ahí en paralelo. Sigue ahí el BMW peleando. Vamos a ver si podemos ponerlo aquí. Ahora tiene la ventaja Diego Álvarez Martín, pero consigue adelantar ahí Rubén Arteaga. Buen adelantamiento ahí del piloto que debuta hoy en este campeonato. Se apuntó en esta semana. Y vamos a ver Juan Aguiar, que quiere intentar pescar en río revuelto. Quiere intentar también deshacerse de Diego Álvarez Martín. Quiere también no perderle la pista ahí a Rubén Arteaga, ni a Sergio Mengual. Sergio Mengual, que también se está escapando un poquito ya. Conseguido un pequeño colchón de 7 décimas. Vamos a ver. Bueno, de momento vemos ahí a Tomeno, que ya ha adelantado y está 14º. Acaba de adelantar a Moisés Cantón. Ya está metido ahí en ese grupo, ¿eh? Ya está casi, ya lo está viendo. Cuando quedan ya 7 minutos y medio. Vamos a ver si consigue llegar a esa 10ª posición. Vamos a ver ahora aquí a Diurca y a Carlas Povil, que están ahí batiéndose en duelo en este circuito. Ahí están en la recta trasera. Sigue peleando Povil. Vamos a ver la frenada. Muy buena frenada ahí, apurando ante Diurca. Consigue pasar. Vamos a ver, cuidado, que se la devuelve. No, se tocan. Vamos a ver, llegan a la siguiente curva. Muy complicada la frenada ahí en el cambio de rasante, pero consigue pasar. Buen adelantamiento ahí de Carlas Povil. Y Ródenas, que está peleando con el uruguayo, con Marcelo Hermano. Aquí hay de todo. Vamos a ver, ahí está, como decimos antes, el duelo. Ahí, digamos, el adelantamiento a Diurca. Y Ródenas, que está ahí peleando. Vamos a ver ahora a Aguiar y Diego Álvarez Martín, que siguen ahí en la lucha. Todavía muchos avisos. Me salen muchos avisos en el overlay, porque cuando están a menos de un segundo y a menos de medio segundo, pues se me pone en rojo. La verdad es que voy a tener que tirar del autodirector y que me ponga, aunque creo que el autodirector se volvería loco, la verdad. Vamos a ver
Y es que lo peor de todo es que encima no me da tiempo ni a mirar el overlay. Vamos a irnos un poquito atrás, vamos a ver también a los pilotos que vienen por detrás. Vemos, por ejemplo, al piloto que de momento cierra los puntos, a Tony Pérez Serrano, que de momento tiene una ventaja de 7 segundos y medio sobre Rubén Álvarez, sobre el que está teniendo la presión de Víctor Jiménez Verdoy, que acaba de adelantarlo. Vamos a ver, intenta devolvérsela el Audi de Rubén Álvarez. Vamos a ver, bonito paralelo ahí en esa curva, muy complicado. Vamos a ver si lo consigue. Y finalmente Rubén, no, sí, no. Uf, qué complicado ahí. Intenta. Y se queda finalmente con la posición Víctor Jiménez Verdoy. Y vamos a ver por delante. Vemos a Ezequiel terminando, que ya sí vuelve a los puntos. Está decimoctavo, tratando de deshacerse de Ángel Iglesias. Ha conseguido adelantar a Jordi Pastor. Y por detrás vemos a Pérez Serrano y a Jordi Pastor también, dándose hasta en el carnet de identidad. Vamos a volver adelante. Yesli, que sigue en su empeño de deshacerse de Chefo Durán, de intentar quedar en segunda posición. Quiere intentar ver si tiene ritmo para poder alcanzar a Ariel Zatoni. Un Zatoni que de momento se ha escapado ahí a 2 segundos y parece estar gestionando, porque antes llevaba un buen ritmo y se ha quedado ahí como un poco gestionando los tiempos. Vamos a ver qué es lo que ocurre en esta carrera, que de momento, pues, esta primera carrera está teniendo bastante movimiento, bastantes adelantamientos. Algunos nos los estamos perdiendo, desgraciadamente, porque está muy, muy igualado todo. Vamos a ver. Vamos a ver, ahí vemos ahora a Rubén Conchuela. Y bueno, vamos a ver si leemos algún mensaje. Bueno, pues, vamos a ver. Que me he quedado un poquillo. Ahí se escucha perfecto. Ahí. Vamos a ver, ahí está ahora Diego Troitas. Nos decía que no se veía el monitor. Es que el monitor de cómo van lo quito en la salida para que se vea, para que no tengáis tanta información en pantalla todavía. Y ya en la primera vuelta sí que lo pongo. Ahí vemos, por ejemplo, a Bernat Civit. Yo creo que P-Civit es Bernat Civit, que anima a Chermi. También Diego Troitas, que anima a Yesli. Vamos a ver a ver qué es lo que ocurre en esta carrera. Con el Porsche, le dicen Mr. Porsche, Tomeno, vaya nivelazo, que nos dice Raúl RS7. También Luis Hause, que dice que aquí hay nivel. La verdad es que hay nivel, y yo os diría que hay nivel de todo, variado. Hay pilotos rápidos, pilotos menos malos. Bueno, pilotos malos. Creo que me he pasado. No voy a decir quiénes son malos, quiénes son buenos. Pilotos más lentos, pilotos un poco más rápidos. Y digamos que aquí hay para todos. Para todos. Bueno, como digo yo. Vamos a ver. Vamos a ir de aquí a esta lucha. Por ejemplo, Juan Aguiar, que de momento está ahí aguantando. Y está detrás ahí también Tomeno, tratando de deshacerse de Juan Batista. Y lo consigue Tomeno, que ya marcha decimotercero. Menuda remontada desde el 28º al decimotercero. Un total de, si no me fallan las cuentas, de 15 posiciones, ¿eh? Y cuidado que si esto llega a durar un par de minutos más, no sé si llegaría a por la décima posición que ahora mismo ocupa Rubén Arteaga. Muy buena remontada también la suya. Salía bastante atrás Rubén Arteaga, que está tratando de alcanzar a Sergio Mengual. Y Diurca, que está ahí justo delante de estos dos, intentando dar caza a Povil. Y bueno, Juan Aguiar, que sigue ahí detrás de Diego Álvarez Martín. Está siendo su compañero de viaje en esta primera carrera, aquí en Elkhart Lake, en Road America. Circuito de Road America, maravilloso. Ahí está. Vamos a leer un poco. Bueno, desde el directo de Concho se puede ver el trasero de Yesli. La verdad es que se lo está comiendo. La verdad es que es lo que comentaban, que
piloto de los pilotos de Porsche son un poco locos, la verdad, hay que decirlo. Y bueno, parece, me lo he perdido mientras estaba leyendo, seguro que me he perdido que Juan Aguiar ha conseguido adelantar a Diego Álvarez Martín, que parece que ha tenido problemas, se ha salido y ha caído a la decimosexta posición. Una lástima, porque estaba aguantando muy bien ahí el piloto de HRT. Y vamos a ver por delante aquí a Carlos Ródenas, que está ya encima de Rubén Conchuela. Conchuela, que parece que ha perdido fuelle, el desgaste de los neumáticos ha hecho de las suyas. Ahí está, muy bien, tapando el interior el piloto del UFO Team. De momento, con estos puntitos, pues va a empezar. No es que sea el mejor comienzo en esa cuarta posición para la primera carrera, pero unos puntos importantes para pelear por el liderato, ya que, por ejemplo, ha pinchado terminando y Diego Troitas también está fuera de combate. Chefo Durán, que si se le queda por delante, le ganará algún puntito, pero va a estar la cosa ahí, ¿eh? Y Ariel Zatoni, que va a ganar también unos puntos muy importantes. Bueno, queda, llega el marcador a cero. Vamos a quedarnos ya con Ariel Zatoni, que, como decimos, tiene ahí un segundo de ventaja sobre Chefo Durán, que va a llegar ahí a la línea de meta, aguantando al Porsche de Gasly. Muy buena primera carrera del argentino, que no pudo sacar todo su potencial, no entrenó mucho para Indianápolis, pero aquí se ha puesto las pilas y bueno, qué buena primera carrera para él, que ha liderado prácticamente desde el principio. Falló un poco en la salida, Chefo Durán le comió la tostada. Y bueno, vamos a ver, cuidado, porque se está acercando mucho. Vamos a ver si es que está ahorrando. Y cuidado, cuidado, ¿eh? Cuidado, porque no sé si se estará quedando sin gasolina. Cuidado, cuidado, que está ahí Chefo. Cuidado, cuidado, que está ahí Chefo. Cuidado. Va a llegar pegado, pero parece que al final sí va a llegar primero. Segundo Chefo, tercero Gasly. Bueno, estaba. Se ha quedado ahí la cosa. Bueno. Interesante, porque se estaba acercando ahí a Zatón y Chefo Durán. Y bueno, cuarto Conchuela, quinto Ródenas, sexto Hermano, séptimo llega Carles Pobil, octavo Diurca, noveno Sergio Mengual, que se queda ahí. Y la pole para la segunda carrera va a ser para Rubén Arteaga. Primera línea para Sergio Mengual. Luego viene Juan Aguiar. Juan Aguiar, Tomeno, qué buena remontada, qué increíble remontada. Se ha marcado de 16 posiciones, desde el 28º al 12º. Desde el último al 12º, ¿eh? Así que bueno, viendo esta remontada, 11 posiciones por delante, yo creo que va a ser fácil para él. Después de haber visto lo que hemos visto, va a ser una auténtica locura. Bueno, al final, terminando, llega en decimosexta posición, saca algún que otro puntito, pero ha pinchado y cierran los puntos de esta primera carrera Víctor Jiménez Verdoy. Ahí lo vemos, todavía algunos pilotos tratando de llegar. Creo que ya ha terminado. Han llegado prácticamente todos y bueno, tenemos solamente un abandono, creo, que es el de Mario Fernández, que está ahí. Que nos sale, me sale en el overlay que le han echado bandera negra, no sé, no creo que haya sido así. Vamos a ver si ahora en este desplegable también tenemos por ahí, parece que a Caamaño le han echado la máquina unos segundos de penalización y acaba 24º, eso creo, por lo menos en mi overlay sale 24º, aunque en la clasificación sale en décimo. Ah, no, Cantón. Cantón es el que va para abajo, que ha acabado en 19ª posición, aunque pone una penalización de 30 segundos, pero consigue la ventaja justa para seguir en los puntos. Ahí vemos ya la clasificación. Y pasamos ya al warm-up de la segunda carrera. Una segunda carrera que va a partir con la siguiente parrilla. Pole para Rubén Arteaga. Le acompañará en la primera línea Sergio Mengual. Ahí vemos a Rubén Arteaga. Segundo le acompañará en esa parrilla Sergio Mengual.
Tercero, Diurka Sújar Bañares. Cuarto, saldrá Carles Povill. Ahí le vemos. Quinto será Marcelo Hermano. Después le acompañará sexto Carlos Ródenas. Séptimo será Rubén Conchuela. Octavo, Jesli. Noveno, Chefo Durán. Y décimo, Ariel Zatoni. A partir de ahí saldrán en este orden Aguiar, Tomeno, Batista, Kevin Fernández, Ezequiel Cherminando, Diego Álvarez Martín, Ángel Iglesias, Tony Pérez Serrano, Moisés Cantón, Jiménez Verdoy, Jordi Pastor, Sainz, Sergi, Camaño, Pereira, Álvarez, Torres y Mario Fernández. Cierra la parrilla en la última posición, 28ª, 28 coches en parrilla. La verdad es que maravillosa la participación en esta Fanny Cup una vez más. Esta es la 15ª edición. 15 Fanny Cups llevamos ya, con multitud de coches, multitud de circuitos, de carreras disputadas. ¿Y qué vamos a decir? Solo podemos dar las gracias a todos los que han estado aquí, los que han participado, los que participan, todos los que siguen en esta comunidad maravillosa, que no podemos estar más orgullosos de todo lo que hemos conseguido. Y bueno, vamos a ver, Raúl RS7 que nos dice que le falla el acelerador. Uf, vaya, pues vaya momento para terminar la carrera. Y vamos a ver ahora, porque seguro que en esa décima posición va a tener bastantes problemas. Esperemos que pueda arreglarlo. Problemas técnicos, nos comenta Raúl RS7 en Twitch. Uf. A ver qué es lo que ocurre. Va a estar, interesante, como decimos. Va a haber problemas para Ariel Zatoni, que de momento está ahí en el pit lane. No creo que vaya a salir a dar vueltas. Estará preparándose ahí, intentando arreglar todo. Saludamos también a George1980 en el Twitch. Madre mía, ya últimamente levantarme temprano para trabajar y ya a estas horas estoy cao, lo siento. Lo siento mucho, pero ya a veces me fallan las fuerzas. Bueno, pues va a comenzar esta segunda carrera. Vamos a ver qué es lo que ocurre en la salida. Seguramente va a estar divertido, ¿eh? Ahí vemos ya la parrilla, todos los coches preparándose. Vamos a ver qué es lo que ocurre en esta salida, en la que es la segunda carrera en este segundo meeting en Road America. Vamos a ver, quedan unos 20 segundos. Vemos que todavía no se han colocado todos en la parrilla de salida. Vamos a ver, ahí vemos ya prácticamente todos. Creo que queda alguna unidad por ahí delante. Y en apenas 6 segundos, si no se colocan todos, comenzaremos. Ahí está, ya están todos. Pues vamos a ver, va a comenzar la carrera. Atentos al semáforo. Se enciende el semáforo, ahí lo ven al fondo. Esas tres luces, verde. Y cuidado porque hay algún piloto que se ha quedado por aquí detrás. En el momento, salida muy igualada para todos. Arteaga que mantiene de momento la primera posición. Vamos a ver cómo llegan a la primera curva. Ahí está Mengual, Diurka también ahí. Cuidado ahí, cuidado. Uf, creo que veíamos a Chefo Durán por fuera. Intenta aguantar ahí Rubén Conchuela, Zatoni que de momento no ha tenido buena salida. Y Tomeno que ha perdido alguna posición. Está décimo segundo. No, se queda donde salió. Vemos ahí coches muy igualados. Ahí está, peleando ya todos. Buena salida, muy limpia. Hay que recalcarlo, ¿eh? Muy pocos incidentes, tanto en Indianapolis como hoy en Road America. Bueno, vamos a ver.
Ahí está ya, llegando en segunda posición Diurca, ante Rubén Arteaga. Rubén Arteaga que ha conseguido mantener la pole. Sergio Mengual que ha perdido una posición. Ahí está, volviendo a recuperarlo. Volviendo a recuperar esa segunda posición. Y Diurca tercero, Marcelo Hermano que está cuarto. Buena salida de Chefo Durán que se queda en la sexta. Muy buena remontada de momento para el piloto del Audi. Le acompaña por detrás Carles Povill y Jessly en octava posición. Ahí está. Momento, ya tenemos los primeros datos en el overlay. Ahí está todo. Chefo Durán que aguanta ahí. Y cuidado porque parece que tenemos problemas. Sí, Diurca. Se ha salido Diurca. Se va por la hierba Diurca. Otra vez intenta jugar al cortacésped como hizo en Indianápolis. Con su Porsche y pierde la posición. Diurca que se queda atrás. Vamos a ver ahora ahí. Y cuidado con este duelo. Con este duelo que hay atrás. Tomeno que está detrás de Ariel Zatoni. Bueno, no. Se ha quedado ahí descolgado, un poco descolgado. A un segundo y medio de el argentino. A un Ariel Zatoni que está aguantando en esa octava posición. Vamos a ver por delante que se escapa de momento Arteaga. Y Mengual que tiene una auténtica jauría detrás. Tiene a Marcelo Hermano, a Ródenas, a Chefo Durán, a Povill. Bueno, bueno. Y vamos a ver, porque parece que Povill le va a echar el coche encima a Chefo Durán, que se echa a un lado. Intenta tapar el interior. Vamos a ver ahí también Marcelo Hermano tratando de adelantar, no lo consigue. Y finalmente Povill consigue adelantar a Chefo Durán. Se va y choca. Se choca Chefo Durán. Ha caído Chefo Durán y parece que tiene daños en el coche. Tiene el morro abollado. Se queda fuera. Bueno, vaya inicio de carrera, vaya primera vuelta que acabamos de ver. Vamos a ver, ahí lo vemos otra vez. El choque en ese duelo con Jessly, perdón, con Povill. Y bueno, Marcelo Hermano que consigue adelantar ahí ahora a Sergio Mengual, que ya cae a la tercera posición. De momento Rubén Arteaga lidera, está perdiendo ya un poco de distancia. Ródenas que consigue adelantar ahí ahora. Se ha deshecho de Jessly, también Zatoni. Cuidado Jessly que se ha vuelto a salir. Y ahora tiene detrás a Ezequiel Cherminando. Cherminando, muy buena remontada también. Y cuidado, Povill se sale Povill. Trompea Povill y va a perder muchas posiciones. Ha trompeado Povill. Vamos a irnos otra vez para arriba. Y vemos a Ezequiel Cherminando, que de momento sigue también haciendo una muy buena remontada. Tomeno ya es sexto, ¿eh? Ojito, ojito que Tomeno es sexto. Zatoni es cuarto. Está muy bonita esta segunda carrera. Pinta muy bien por arriba. También por detrás muchos duelos ahí. Vamos a ver a Tony Pérez Serrano, que está tratando de adelantar a Rubén Conchuela. Conchuela que ha tenido problemas en la salida. Está decimosegundo. Muchos problemas para el piloto del UFO Team, del Lotus. Ahí está Tony Pérez Serrano, que al final no consigue adelantar y se le echa encima ahora Pereira. Vamos a ver ahora Ángel Iglesias. Décima posición para él. Muy buena salida para Ángel Iglesias, que está tratando de alcanzar a Kevin Fernández. Vamos a ver por arriba. Ahí está Arteaga tapándole la posición, tapándole el interior de esa primera curva en la frenada. Va a embatirse con Marcelo Hermano, el uruguayo. Ahí está Marcelo Hermano. Intenta adelantar, no lo consigue. Ahora cuidado que se intenta meter Sergio Mengual. Mengual que trata de pescar en río revuelto. No lo consigue. Tampoco el piloto del Lotus. Un BMW, un Porsche y un Lotus. Y no es un chiste, señores. Es un duelo a vida o muerte. Vamos a ver, ahí está ahora Marcelo Hermano, que le enseña el coche. Cuidado, intenta el three-way, no consigue encontrar hueco Mengual. Y finalmente adelanta Hermano a Rubén Arteaga en la frenada. Y Mengual, que lo veíamos ahí tratando de adelantar, tratando de meterse por algún lado, y no ha encontrado sitio.
Ahí lo vemos en la repetición, increíble lo que ha hecho. Y bueno, en el directo Mengual, que ahora consigue ponerse en paralelo. Ahí está, y consigue adelantar. No, finalmente no. Y cuidado porque detrás le está viniendo Zatoni y también le está viniendo Rodenas, ¿eh? Cuidado porque se nos vienen dos muy bestias. Uy, perdonad, le he dado al botón. Ha sido sin querer. Y cuidado porque esto se está poniendo interesante. Vamos a ver si Rubén Arteaga, que tiene que sacar los codos como pueda. Y vamos a ver. Ahí está, de nuevo. Vamos a volver aquí. Aquí tenemos a otro duelo. Otro trío interesante. Tomeno, que está defendiéndose de Chesley y de Chervizando. Bueno, interesante el duelo. Ahí está aguantando como puede. El piloto español, Alejandro Tomeno, Tomenaco, que le llaman por aquí por el chat. Y bueno, nos comentaba Bernat que nervios cuando no puedes reincorporarte, la verdad es que es un poco frustrante. Y bueno, ¡oh! ¡Ojo! ¿Qué demonios? Mengual está entrando en boxes, ¿qué ha pasado? Mengual entra al pit lane, no sé si es que me he perdido que le han penalizado con un drive-thru o algo, pero está entrando en el pit lane. Incomprensible porque normalmente esto aguanta todo, digamos, aguanta toda la carrera, aunque esté el consumo por, y el desgaste por dos. Se supone que llega de sobra. Y bueno, ahí está Chefo Durán que intenta deshacerse de Ángel Iglesias. Ahí está. Cuidado, y ahí está. Ahora lo consigue Chefo. Se lo lleva Chefo Durán el adelantamiento. Y vamos a ver, vamos a volver aquí. Porque pueden pasar cosas. Vemos a Chesley con su Porsche tratando de adelantar a Alejandro Tomeno. Paralelo para él. Ahí está. Bueno, le ha arrancado las pegatinas. Le ha arrancado las pegatinas el Porsche al Lotus de Alejandro Tomeno. Ha frenado mucho más pronto Tomeno. Y eso ha permitido el rebase. Y bueno, ahí Chefo Durán y también Ángel Iglesias y Tony Pérez. Perdón, Conchuela. Y Ángel Iglesias también batiéndose por ese décimo puesto, el top 10. Ahí Chefo Durán, que de momento aguanta con el morro bollado. Una lástima para él. Y bueno, tenemos cuatro abandonos, ¿eh? No sé qué ha pasado, pero tenemos cuatro abandonos. Tenemos a Juan Aguiar, Rubén Álvarez, Juan Batista y Mario Fernández que han abandonado. Vamos a volver aquí a este duelo maravilloso, interesante. El duelo. Ahí está, vamos a ver si. Uy, pues parece que no nos funciona la replay bien. Intentaremos. Ahí está el paralelo. Lo intenta terminando. Tiene el interior ahora ahí ganado. Y consigue adelantar. Ahí está. Buen adelantamiento. Va a intentar devolvérsela ahora a Tomeno. No, no lo consigue. Finalmente, el piloto argentino gana la sexta posición. Ahí lo vemos, paralelo maravilloso. Mientras tanto, ahí volvemos a la lucha por la cabeza. De momento, segunda carrera que lidera Marcelo Hermano, el piloto uruguayo. Está ahí. De momento, podio muy internacional, ¿eh? Primera posición para Marcelo Hermano, segundo Arteaga, tercero Zatoni, ¿eh? Un uruguayo, un español y un argentino. Y no es un chiste, señores. Es el podio provisional de esta segunda carrera en la que, bueno, de momento Ródenas está ahí amenazando a Ariel Zatoni, ¿eh? Ojito, que esto pinta muy bien. Pinta muy interesante. Vamos a ver aquí por delante, por detrás, Conchuela y Kevin Fernández. No consigue adelantar Conchuela. Conchuela que en esta carrera está teniendo bastantes problemas. No está mostrando esa consistencia que tuvo en Indianápolis. Y cuidado, bueno, se toca ahí. Aprovecha el límite Kevin Fernández. Y se dirigen a esa curva de izquierdas complicada con ese cambio de rasante, que es la curva 6 de este circuito. Y vamos a ver. Ahí está peleándolo. Vamos a ver ahora por el carrusel. Le veía el overlay volviéndose loco, volviéndose loco. Y bueno, Kevin Fernández, que al final pierde la posición con
Conchuela, bueno, Conchuela que se va por ahí, se va. Toma las de Villadiego. Rubén Conchuela y aguanta esa novena posición. Kevin Fernández. Vamos a ver por detrás. Bueno, parece que al final lo que ha habido es un problema con el overlay. Solo han abandonado Batista y Mario Fernández. Juan Aguiar y Rubén Álvarez sí siguen en pista, aunque creo que han entrado en el pit lane. Porque mira, están siendo doblados. Bueno, por lo menos Rubén Álvarez está siendo doblado. Cuidado que esto del doblado mete picante, ¿eh? Mete picante a esta carrera en la que de momento tenemos prácticamente 2 segundos entre los 4 primeros, ¿eh? Está a 8 décimas Rubén Arteaga de Marcelo Hermano. Luego, como vemos en la como ven en la pantalla, ven a medio segundo entre Zatoni y Rubén Arteaga. Y entre Ródenas y Zatoni hay 4 décimas ahora mismo de distancia. Cruzándose todo esto en tiempo real. Y bueno, vamos por detrás un poquito. Vamos a ver, porque es que no podemos mirar a todos lados. Estamos aquí muy locos. Povil, que está remontando ya. Está consiguiendo adelantar a Jordi Pastor. Y bueno, Alberto Pereira, que está ahí peleando con Diego Álvarez Martín y Óscar Sáenz en este pequeño grupo de tres. Y por detrás estamos viendo el paralelo entre Jordi Pastor y Carles Povil, que de momento están cerrando esa zona de puntos. Consigue adelantar Carles Povil. Como decimos, en la 20ª posición cierra la zona de puntos. Y bueno, vamos a ver Zatoni, Ródenas y Arteaga, que empiezan las hostilidades cuando quedan 7 minutos. Ahí está Zatoni, segundo. Le da por detrás un besito en la trasera el BMW de Arteaga. Y bueno, Ródenas que se mete ahí. Ródenas que se intenta meter. No, finalmente no. Consigue entrar ahí. Ahora en paralelo. Paralelo para Ródenas y Arteaga. Pelea ahí, ahora tiene la ventaja. Bueno, qué adelantamiento. No, todavía no lo ha completado. Estos GT4 son muy igualados, sobre todo cuando son el mismo coche. BMW contra BMW. Ahora la ventaja es en el carrusel entre Ródenas y Arteaga. Arteaga se lleva finalmente el gato al agua y aguanta la tercera posición. Vamos a ver. Qué interesante, ¿eh? Vamos a ver si Ródenas consigue acceder a la tercera posición. Ya lo hizo en Indianápolis. La segunda carrera, vemos también por aquí a Mengual. Consigue deshacerse ahí de Óscar Sáenz. Vamos a volver aquí a la frenada de la curva Canadá. Ahí está, de momento consigue aguantar. Vamos a ver el duelo entre Ángel Iglesias y Kevin Fernández. De momento ahí está, se echa muy qué bien, ha frenado, ha echado el ancla ahí Ángel Iglesias. Muy buena, buen adelantamiento. Que yo creo que se merece un análisis en nuestro replay, ¿eh? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Veíamos ahí el directo. Y ahí está. El adelantamiento maravilloso de Ángel Iglesias. Vamos a ver por detrás. Diurca, que está también batiéndose el cobre con Tony Pérez Serrano. Ahí están en paralelo, precioso paralelo en la recta de meta. Diurca, que parece que tiene ventaja en la velocidad punta. Ahí está, consigue adelantar. Vamos a ver en la frenada. Y finalmente consiguió adelantar Diurca. Buen adelantamiento ahí del piloto del Fan Racers Team. Y bueno, vamos a ver aquí ahora. Vamos a ver a la llegada del Moraine Sweep a Carlos Ródenas y a Rubén Arteaga. Llegan en paralelo. Intenta por fuera. Muy complicado ahí en esa curva. Finalmente consigue aguantar Rubén Arteaga, que está defendiendo con uñas y dientes ese tercer puesto. Y bueno, cuidado que me ha parecido ver por ahí un drive-thru de la realización. La verdad es que los mensajes no me están saliendo bien, la verdad. Vamos a ver. Y bueno, por detrás. Otra vez el duelo. Otra vez el duelo. Yesli contra Chermi, Chermi contra Yesli. Chermi que, bueno, ya vemos por qué se ha quedado por atrás. Tiene el morro bollado. Ha tenido también problemas como los ha tenido también Chefo Durán. Está terminando Rubén Conchuela, aguantando ahí. Vamos a quedarnos de momento el duelo de Chermi contra Yesli. Chermi que parece que lleva el coche un poco tocado.
Vamos a ver, pasa muy bien por esa curva. La verdad es que el Audi, el paso por curva, es un poquito superior al resto. Y vamos a ver, lo iba a intentar en la Canadá. La va a intentar en la Canadá. Se ponen en paralelo. Sigue ahí. ¡Qué buen adelantamiento! ¡Qué buen adelantamiento acaba de hacer Ezequiel terminando! ¡Qué buen adelantamiento en la curva Canadá! Increíble lo que acaba de hacer el piloto argentino. Vamos a ver, y ahora por detrás, otro duelo de dos extraterrestres. Chefo Durán y Rubén Conchuela. Vamos a ver. Momento. ¡Uy! Le ha tocado, creo que le ha tocado por detrás. Creo que le ha tocado por detrás. Y Chefo Durán, que le está esperando deportivamente, está perdiendo posiciones. Bueno, bueno, bueno. Ahí está Conchuela, que está tratando de volver. Uf, se ha quedado en la de eso. Está intentando esperar. Y bueno, vamos a ver a Arteaga. Y Ródenas se sale. Siguen ahí Ródenas y Arteaga. Qué espectáculo están dando aquí estos dos. Qué espectáculo están dando por el tercer puesto. Zatoni, que de momento parece que no va a poder alcanzar a Marcelo Hermano. Está a 2 segundos y medio. Ahí está Arteaga y Ródenas. Intenta adelantar. Vuelve a ofrecerle el exterior en la Moraine Sweep. Ahí está, intenta frenar más tarde, intenta cerrar el lazo, intenta cerrar la puerta. No, siguen en paralelo, parece que ahora tiene ventaja. ¡Buen adelantamiento! ¡Qué buen adelantamiento de Carlos Ródenas, que entra tercero por Rubén Arteaga! ¡Madre mía, qué buen duelo ahí por el exterior! ¡Maravilloso el adelantamiento del piloto de Hispania Racers Team! Increíble lo que acaba de hacer ahí. Y bueno, vemos también otro duelo aquí. Ángel Iglesias y Kevin Fernández siguen ahí. Una pena lo de Chefo y Conchuela. Y bueno, parece, estoy viendo que Chefo Durán le ha dejado pasar. Y cuidado porque se le mete Povil, se le mete Alberto Pereira. Ha dejado pasar a Conchuela, me parece. Y bueno, volvemos aquí al duelo entre Kevin Fernández y Ángel Iglesias. Que de momento ocupa esa novena posición el piloto también de HRT. Mucho HRT en este campeonato, la verdad. Ahí está. Y vamos a volver de momento aquí delante. Aunque ahora parece que Chermi ya se escapa. Se escapa de Chermi. Arteaga, que intenta mantenerse en el rebufo de Carlos Ródenas. Buena carrera de Carlos Ródenas. Muy regular el piloto de Hispania Racers Team. Y bueno, volvemos aquí atrás. Vamos a ver el duelo entre Carles Povil y Rubén Conchuela. Detrás está Chefo Durán y Alberto Pereira. Pereira, que está intentando adelantar. Muy bien, se pone ahí en paralelo y consigue adelantar momentáneamente ahí al piloto. Bueno, al piloto Chefo Durán. Vamos a ver, que se me vuelve un poco loco esto. El ordenador acaba de hacer algo raro. Ahora, ya vuelvo. Aquí está. Bueno, siguen en paralelo Chefo Durán y Alberto Pereira. Vamos a ver, Chefo, Alberto. ¿Quién se quedará esa posición por delante? Conchuela y Povil también en paralelo. Bueno. Interesante lo que acabamos de ver ahí. Y aguanta. ¡Oh! Se tocan ahí violentamente, más fuerte. Ese chapa-chapa ha sido ya un pequeño tortacito, ¿eh? Ha sido un pequeño tortacito. Y bueno, vamos a ver a Ángel Iglesias. Bueno, qué tío tenemos aquí. Kevin Fernández. Y creo que ese piloto es un doblado, ¿sí? Creo que sí. Si no me equivoco, porque aquí estoy viendo a Diurka. ¡Sí, es Diurka! Es Diurka, Kevin y Ángel Iglesias. Bueno, ¡increíble! ¡Increíble lo que acaban de hacer! Un freeway de ahí con lo complicado que es. Vamos a verlo. Madre mía, qué duelo han tenido ahí en esas dos curvas. Impresionante. Impresionante. Y bueno, ahí siguen barajándose. De momento, octava posición para Ángel Iglesias. Noveno Diurka. Décimo Kevin. Bueno. La cosa está interesante. Y bueno, cuidado que Rubén Arteaga también. Estamos viendo, me salta el overlay. Cuidado porque parece que Rubén Arteaga va otra vez al ataque. Quiere castigar ese sobreesfuerzo de Carlos Ródenas. Y ojo, que el reloj está a cero.
Vamos a llegar ya al final de esta carrera con Marcelo Hermano en la primera posición. Y cuidado, que está ahí a 7 décimas, está ahí. Que como falle de esa curva, aunque parece que no lo va a hacer, trazando bien, cuidado que se le va a echar encima a Ariel Zatoni. Vamos a tener un final otra vez apretado, apretado, apretado. Y ahí está, llega en primera posición el uruguayo Marcelo Hermano. Primera victoria para él, segundo Zatoni. Vamos a ver Ródenas y Arteaga, Ródenas y Arteaga. Al final Ródenas tercero, Arteaga cuarto, terminando quinto, Giesli sexto. Y Tomeno que al final se ha quedado ahí, séptimo. Vamos a ver a este duelo, este trío, Kevin Fernández Diurca, va a llegar octavo Diurca, noveno. Y Ángel Iglesias que al final ha perdido un poco de fuelle. Y va a llegar noveno Kevin y décimo Tony Pérez Serrano, Sergio Mengual. Y bueno, cuidado que ahí está un décimo Sergio Mengual. Ángel Iglesias que al final ha entrado por el pit lane, no lo entiendo, ¿qué ha pasado? Aún no ha cruzado la línea de meta, está perdiendo posiciones. Bueno, me parece que al final ha entrado décimo sexto. Vamos a ver, y finalmente Álvarez Martín, Rubén Conchuela, Carles Povil, Chefo Durán, Ángel Iglesias, Pereira, que está entrando, ha entrado también en meta, Moisés Cantón, décimo séptimo, Jordi Pastor, ahí lo vemos entrando en línea de meta, y Óscar Sainz, que va a cerrar los puntos, se va a quedar fuera en esta segunda carrera, Víctor Jiménez Verdoy, Camaño, que ya entra en meta, Sergi, ahí le vemos ya también cruzando la línea de meta. Y en última posición, Juan Aguiar, que está todavía en el carrusel. Creo que había perdido una vuelta, no lo sé. Y bueno, ha sido una segunda carrera bastante interesante, ¿eh? No me puedo quejar, ¿eh? Ha sido una segunda carrera muy interesante. Ahí vemos ya, vamos a esperar a que crucen todos la línea de meta. Bueno, también vamos a ver, no terminado Rubén Álvarez, ni Miguel Torres, ahí lo vemos, ni Juan Batista, y creo que ni ha tomado la salida. Bueno, creo que sí la ha tomado Mario Fernández. Vamos a terminar ya de ver a todos los pilotos, como decimos, y bueno, ya llega, ha terminado el tiempo de espera, y ahí vemos la clasificación final, la ven en pantalla, y vamos a ver. Y bueno, parece que dice que en la última vuelta Klaus Martini, parece que es eso, creo que la razón por la que ha entrado en el pit lane, creo que tenía un drive through, aunque creo que en la última vuelta no valía, creo que no valía. Así que bueno, vamos a irnos al canal de live, de momento con el micro silenciado mientras vemos ahí la esa publicidad. Ya sabéis que si queréis participar en nuestros torneos, podéis ir buscarnos en nuestras redes sociales, también en nuestro Discord, para participar en Race Room Spain. Ya sabéis, es todo sobre la Open Cup, la Funny Cup, la Humbug Trophy y muchos torneos más en Race Room Spain. Bueno, pues ya tenemos por aquí a gente. Tenemos, bueno, ha llegado súper rápido Kevin Fernández. Muy buenas. Muy buenas, Fran. Bueno, a ver, un momento, voy a subir por aquí el volumen, que la última vez me dijeron que no se oía muy bien. Decidme por el chat si se oye bien. Así que, bueno, Kevin, ¿qué tal? Bien, bien, bastante bien. Menuda pelea la segunda manga. Sí, he visto que te han hecho un bocadillo, ¿eh? Ya te digo. Ha sido una locura, la verdad. Bueno, ¿qué tal esta carrera aquí en Road America? Bastante bien. Lo único, vuelvo a decir lo mismo, hay que bajar un poco la agresividad a los pilotos. Bueno, la verdad es que eso, me sorprende, digamos, que hables de la agresividad, porque luego, digamos que en la salida no se ven muchos incidentes de trompos, no se ve, digamos que hoy sí se ha visto algún que otro incidente así de trompo, de toque, pero en la salida, que es donde parece que puede haber más problemas, no se ha dado el caso. Donde sí que ha habido incidentes, que no sé, eso habría que verlo, creo que ha sido en la curva 3.
Bueno, sí, se ha visto por ahí algunos de algunos saliendo por ahí, pero bueno, en general yo por lo menos he visto una carrera bastante bonita y no sé si tú desde dentro lo habrás disfrutado. Pues hombre, creo que si pones lo de los incidentes, creo que he sido el único piloto en tener menos. Bueno, eso está muy bien, la limpieza está increíble. Y bueno, Kevin, ¿qué esperas? La próxima carrera en Mid-Ohio, ¿eh? Ahí vamos a tener alguna batallita y pérdida de coches, ¿eh? Sí, la verdad es que el próximo circuito también es un auténtico desafío, seguramente. Bueno, pues Kevin, ¿qué decir? Gracias por estar ahí. Espero que hayas disfrutado y nos vemos dentro de una semana. Igualmente, y tú por retransmitirla y hacer las entrevistas. Gracias por la parte que me toca. Bueno, y de momento, pues a esperar que vengan más. Y bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a ir viendo un poquito los highlights de esta carrera. Espero que se oiga muy bien. Bueno, Diego Troitas, que nos comentaba por el chat que ha visto la carrera bastante limpia. Eso me gusta, que se haya, por lo menos desde fuera, se ha visto muy bien. Bueno, pues tenemos ya aquí también a otro piloto que hoy parece que no ha tenido el día. Rubén Conchuela, muy buenas. Buenas, Fran, buenas noches. Sí, bueno, la primera carrera sí que ha salido bien, he quedado cuarto, pero la quali muy lejos de lo que podía haber hecho. Yo creo que Sí. podía haber estado luchando por la pole fácilmente, pero no me salió la vuelta. Pero bueno, estoy contento con el cuarto resultado. Luego la segunda carrera ya tuve más problemas. Empecé renqueante, tuve una salida de pista en el curvón a derechas que me pasé de optimista, aceleré de más. Y casi trompeo, el muro me salvó un poco del trompo. Uf, menos mal. Y luego nada, que estábamos yo y Chefo ahí en zona de puntitos. Creo que él también las pasó canutas al principio. Sí, Y tuvo ahí tuvimos un un... trompo y chocó. Ah, vale. Yo supuse que por cómo iba que tenía la suspensión mal. Y nada, después tuvimos un incidente que para mí fue incidente de carrera. Igual referencias distintas de frenadas y nos fuimos para atrás los dos. Pero Sí, bueno, en general... justo estaba enfocando ese duelo y lo he visto que os habéis tocado, pero bueno, luego parece que sí se ha visto que ha ido más lento intentando Sí, esperarte. muy, o sea, es muy limpio. O sea, yo lo poco que conozco de Chefu, que son de este campeonato y poco más, muy limpio parece. O sea, para mí fue un incidente sin más, no lo voy a reportar, porque eso puede pasar a cualquiera. Así que igual también influyó la diferencia, referencia de frenada. Igual yo freno un poco antes para salir más rápido y eso también pudo despistar. Así que no, para mí fue un incidente de carrera sin más. Una pena que estábamos ahí. En posiciones, creo que íbamos séptimo, octavo, noveno, pero bueno, esas cosas pasan, así son las carreras. Y al siguiente. Que por cierto, Mid-Ohio, uf, cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado. Eso te iba a comentar, que es un circuito también con alguna que otra recta larga, pero bastante más técnico, ¿eh? Y lo probé, yo no hice el test por tiempo, falta de tiempo y así, pero lo probé un poco y así de primeras no me gustó. Vi que era muy traicionero y esta semana va a haber que entrenar duro para hacer buenos tiempos ahí, porque vi el tiempo que hizo, bueno, seguí el test y lo que hizo Diego Troitas, los tiempos que lleva y cuidado. Que por cierto, qué pena que no haya podido estar aquí porque iba muy fuerte y va muy fuerte con GT4, favorito al campeonato. Exacto, bueno, bueno, aún así unos puntitos importantes para seguir peleando por ganar el campeonato, aunque has tenido ese pequeño problemilla, pero bueno. Sí, mientras haya esperanzas matemáticas, y ahí voy a intentar estar. Si no es primero, pues segundo, tercero. Por lo menos intentar subir al podio. Porque ganar el campeonato yo creo que va a estar muy difícil. Aquí hay mucho nivel. Bueno, pues muchas gracias, Rubén. Espero que lo hayas disfrutado esta carrera y nos vemos la semana que viene. Muy gracias a vosotros, Fran. Venga, hasta la próxima. Hasta la próxima.
Bueno, pues ahí teníamos ya las declaraciones de Conchuela, que bueno, como hemos visto, buena primera carrera para él, aunque ha estado un poco lejos de la cabeza, ha estado muy entretenido, pero como hemos dicho, ha tenido problemas en esa segunda carrera y ese toque que bueno, lo califica como incidente de carrera, lo cual, bueno, pues también habla de lo bien que va esta comunidad con el respeto, con la limpieza. Y bueno, estoy esperando a ver si alguien quiere entrar en este canal. De momento ya sabéis que estoy en el canal live. Bueno, otra vez aprovecho a saludar a Diego Troitas, que, como he dicho antes en la retransmisión, ha tenido una operación de apendicitis y se ha tenido que perder esta carrera y vamos a ver si puede estar en la próxima, porque la verdad es que su ritmo prometía. Una lástima, así que desde aquí le mandamos un saludo. Y igual que también mandamos un saludo a todos los afectados de ese volcán de Gran Canaria y de las Islas Canarias. A todos los canarios, mucha fuerza. Y también quiero mandar muchísima fuerza también a los afectados por esas trombas de agua que han caído en Extremadura, en la provincia de Badajoz, en Andalucía, en la provincia de Huelva, en Lepe, sobre todo. Lepe, una ciudad que he podido visitar, también Islantilla, esa zona de la costa cercana a la frontera de Portugal, un lugar precioso. Y bueno, mandarles mucha fuerza y también decirles que mucho ánimo y también a todos los canarios y también mucho ánimo a todos los servicios de emergencia, a esos héroes sin alas que en la tormenta, en los volcanes, en los incendios como el que ha pasado aquí que me ha tocado de cerca en Sierra Bermeja, en Málaga, héroes sin alas, os merecéis que os hagan la ola de aquí hasta el fin de vuestros días, de verdad. Bueno, señores, como veo que no entra nadie más, vamos a dejar ya las mejores imágenes de esta carrera, de este segundo meeting. Y nada, señores, espero que hayáis disfrutado de este campeonato maravilloso, que lo estéis disfrutando. Y nos vemos en la próxima carrera en Mid Ohio dentro de 7 días. Hasta la próxima, señores. Adiós.